I was 16, I designed a computer game in this notebook, and it was awesome. But then, it got lost. Or was it? I am the X-Slayer. Hola, muy buenas a todas y a todos. Bienvenidos a otro vídeo, en este caso en Xbox Series X. Os traigo una rareza, os traigo una cosa rara. No, lo siguiente, una cosa chunga, una cosa que mucha gente va a obviar, mucha gente que no va a querer ni ver y mucha gente se va a quejar, básicamente, porque estamos ante un juego que no es para todos los gustos y para colmo. Está para Game Pass, o sea, lo han sacado para Game Pass, o sea, el lanzamiento ha sido, según he podido leer, en todas las plataformas. Yo en PlayStation no lo he visto todavía, o sea, está para Xbox, está para PC, no sé si está para Nintendo Switch, creo que tampoco está, y por supuesto no está en PlayStation porque aún no lo he visto en la tienda. Este Slayer's Edge, Terminal Aftermath, Vengeance of the Slayer, un nombre muy largo para lo que es el juego. Un juego que vamos a empezar desde el principio. Está desarrollado por la falsa empresa Big Z Studios, estudios de la gran Z, pero realmente está desarrollado por Tendershoot, una empresa liderada por Jay Tholen, un desarrollador de más o menos mi edad, más o menos, que en los 90 empezó a hacer sus pinitos en desarrollo de videojuegos, digamos, indies, por decirlo de alguna manera. O sea, básicamente empezó a jugar con haciendo mods y demás, y en 2015 empezó a hacer sus primeros pasitos en la empresa, creando un juego que se llama Hypnospace Outlaw, un juego que salió en 2019 para PC y un año después para las demás consolas. También bastante interesante, pero por desgracia y por su complejidad llegó sin traducción al castellano. Un juego, el Hypnospace Outlaw, que era básicamente un simulador de internet de los 90. Éramos, o digamos, o somos, mejor dicho, un moderador de una especie de blog infinito de internet. Básicamente somos un moderador de las páginas web de internet. Es un donde tenemos que controlar que no se desvaríe cosas raras por los blogs y demás. Es un juego que pretende simular, o emular, mejor dicho, la estética del internet de los 90. Para que hagas una idea, ¿dónde vamos? Pues en ese juego aparece un personaje que es Sin, o Zane, que es el protagonista del juego que ahora vamos a montar, porque esto es un spin-off. Este juego, que para decir el nombre es muy, muy, muy largo de contar. Este Slayer's Edge es un spin-off de este otro anterior juego, en donde simulamos, o mejor dicho, la historia es ficticia, en donde nos cuenta que el desarrollador, con un amigo suyo, en su juventud, desarrolló un juego y se perdió, y ahora lo han recuperado y lo han lanzado a la venta, que es este Slayer's Edge. Esta es la historia que nos cuenta. O sea, es un juego dentro de un juego, es un personaje de otro juego ficticio que ha creado un juego que pretende ser real, que es el que estamos jugando ahora. Sí, es un poco enrevesado el tema, y cuando veas la historia vais a flipar, porque es como si un niño, bueno, un niño, un jovenzuelo de 14 años se hubiese fumado dos porros de María y estuviese haciendo su juego en los 90. Es decir, vais a ver y vais a oír música punk, como estás oyendo, o heavy, nu metal, mejor dicho, de la época. Vais a ver gráficos de los 90, vais a ver jugabilidad de los 90 y vais a ver cositas de un niño de 14 años de la época. Es decir, cacaculo pedopis, odiamos a según qué cosas, mamá lo es todo.
para que os hagáis una idea mental a lo que nos vamos a enfrentar. Por eso mucha gente no les va a gustar este juego, no les va a interesar. En más, aunque esté en Game Pass, he estado viendo que yo me lo he pasado. Es relativamente cortito. Es verdad que llega un punto que la dificultad sube muchísimo y es un poco difícil de seguir. Pero con unas 4 horitas, 5 horitas te lo puedes pasar si tienes un poco de pericia en los videojuegos de esta índole. Es un juego de primera persona, un shooter que pretende ser un homenaje directo, claro. O sea, es tal cual un mod, porque no voy a decir el juego original, es un mod del Duke Nukem 3D o el Blood, el Blood, como conocemos aquí en España. Es como si hubiese cogido cualquiera de esos dos juegos. Han cambiado un par de cosas, han creado el mapa a su manera, o sea, lo que se llama hoy en día un mod, una modificación del juego, que en ese entonces también se hacía. Yo he jugado mods de este tipo en la época de mi PC, de PC, o sea, yo he jugado mods de Doom 2, he jugado mods de Duke Nukem 3D, Duke Nukem, bien pronunciado, que era básicamente que un chiquillo, un jovencito, o no tan jovencito, cogía el juego, cambiaba los sprites, o sea, cambiaba los enemigos, hacía sus propios mapas y después lo lanzaba como si fuese un juego nuevo, pero realmente era un mod del original. Por supuesto, no se podía hacer negocio con eso, estaba prohibidísimo, pero las revistas de la época, Micromanía, o que PC Game y tal y cual, en sus discos que regalaban con las revistas, estaban estos mods y podías jugarlos. Eran gratuitos, o sea, era en plan enviarnos cosas a nosotros que nosotros los vamos a repartir, la gente pueda disfrutarlos por todos lados. Cuando el internet todavía no estaba tan extendido, por supuesto. Pues yo he jugado ese tipo de juegos y este Slayers X, lo voy a llamar así, Slayers X, es tal cual como si fuese un mod de, por ejemplo, el Duke Nukem 3D. Tal cual, Duke Nukem, he dicho Duke Nukem, no he dicho el Duke Nukem. Es tal cual un mod de este tipo de juegos. Y eso a mí, pues me ha gustado, o sea, me ha abierto súper nostalgia a tope. Me ha parecido súper divertido. Es verdad que cuesta de jugar porque el caca culo pedo pis constante del juego, además de algún diseño que te deja un poco ya. Y ya no hablemos de la historia, que es una tontería como una casa. Pero lo dicho, si lo ves como desde los ojos de un chico de 14 años que solo piensa cuatro cosas, bueno, al menos aquí no está el sexo, pero está todo lo demás, está en este juego. Está la violencia, está el antitodo, la anarquía absoluta, mi madre y mis padres son lo más importante, el novio de mi madre es lo peor, la escuela es lo peor, o sea, los superpoderes molan mucho, es que todo está aquí. La parodia y el homenaje a la vez de todo esto está en este juego. Pero voy a callarme y vamos a empezar una partida nueva. Aunque me lo haya pasado, se puede disfrutar. No esperéis ningún portento gráfico, porque el juego pretende ser lo que es tal cual un juego de los 90. Ojo, que eso también es lo que mucha gente va a tirar para atrás. Estéticamente el juego es el Duke Nukem 3D. O sea, básicamente estamos ante el Build Engine. Modificado, por supuesto no lo es, pero pretende parecerse, bueno, partida nueva. Voy a ponerlo en fácil, porque lo estaba jugando en normal y llega a un punto que se vuelve bastante, bastante, bastante chungo. Y me gustaría ahora jugar sin problemas para que veáis el juego. Y os dejo con la cinemática inicial. Like that, I might let you go out with me. Zane, your Hackblood power is growing, but you are not quite ready to yield its full power yet. What, Shannon?
I am supposed to be up for my job at Sloppo's tonight. Get your butt in here now. Fine, I will come into work now, bye. I should quit. They don't pay me enough for this crap. Ouch. Have fun flipping burgers, Stephanie. What? Breaking news! The Psycho Syndicate are blowing up bombs around famous CEO Zane Lofton's apartment. The cops are evacuating everyone in the city of Boise. Stay safe, folks. I'll go check it out. Stay here. You're not ready. You are too weak. My mom lives in that apartment! I don't care if I'm ready or not. I must fight! This just in, psychos blew up Zane's mom when she was driving her car home. I must revenge her. Ya ves que la cinemática del principio es un poco no. Es muy cutre. Es una cinemática muy cutre, pero es que te ha hecho a propósito, porque no sé si os acordáis, en la época estaba el Blood, y el Blood tenía ese tipo de cinemáticas, que parecía como plastilina rara, o sea, era la época, está parodiando, está homenajeando tal cual la época, no solamente jugable, sino también visual. Y ya, este tema de historia, ya ves que es una idea de olla, como si a un quinceañero le das para que escriba una historia a su bola. Básicamente es como si él mismo, Thin Lifton este, el Rubiales que tenemos abajo con los ojos brillantes, que es el personaje que sale en el anterior juego, hubiese creado un juego a partir de él mismo. Con lo cual aquí vais a ver todo lo que se podía esperar de un juego que es una parodia o un homenaje a la vez de la época de los juegos de entonces. Por eso a mí me está gustando, porque incluso ya veis que los colores, pues si fuesen a 16 bits, o sea, no llega ni a 256 colores. O sea, es como yo jugaba en mi PC, porque no daba más de sí, a principios de los 90. O sea, es que era así. Es que por eso me ha molado el juego. Pero claro, a mucha gente, sobre todo a gente que no ha vivido esa época, esto le va a parecer una porquería. Y lo entiendo. O sea, es que lo entiendo. Pero es que para gente que como yo lo han vivido, esto es un revival total. Por supuesto, se mueve como cualquier shooter. Yo estoy derecho a apuntar, yo estoy izquierdo a moverse. Y aquí no hay que recargar armas, o sea, solamente hay que disparar. Esto sería para coger el mapa. Es que sería con el select, siempre select. Pero ya sé que el mapa sirve para poco y nada. Básicamente nos indica dónde está la salida, que es esa especie de círculo verde que tenemos a la derecha. Pero no es un mapa rollo Doom, o sea, es un mapa de esa manera. Y aquí tenemos lo que sería la explicación de las armas que podemos encontrar en el juego. Sería la arma cuerpo a cuerpo, que aún no la tenemos, que es la espada S, o sea, el logo del juego. La pistola doble es que la tenemos ahora, lanza cristales, sí, una escopeta que lanza cristales, no cartuchos. Lanzador de porquería explosiva, que básicamente son unas latas que lanzan ratas. Lo que sería las granadas, pues sería esto. Mutiladora rápida por 100, que básicamente es una ametralladora Gatling, que si te acercas demasiado sirve también como arma cuerpo a cuerpo. Lanzador de misiles triple hélice, que son ese lanzamisiles de toda la vida. Y el talismán de Tecnosangre, que esto lo conseguiremos más adelante, mucho más adelante, que es el poder a los Son Goku, que te podemos tirar digamos poderes entre comillas a los Son Goku, que servían para ir desarmado. Porque aquí también hay dos cosas: tenemos a la izquierda la vida, que por supuesto para recargarla hay que coger comida, típico de los juegos de esa época. Y de hecho tenemos la sangre hackeada, que es para tener ese poder. Y es que también la espada S puede disparar unos cuantos disparos lejanos, o sea, a distancia, con esta sangre. Poco más. Ya ves que todo está traducido, el tema textos. Hay fallos, o sea, el juego no es perfecto, hay fallos, incluso hay fallos graves, que a lo mejor se autoguarda en un momento que no se puede cargar. Incluso hay traducciones que no están traducidas, que te pone que hay un error de traducción, pero la gran mayoría de cosas están traducidas. Por ejemplo, aquí rompa el cristal en caso de emergencia, y aquí empezamos con los enemigos, que es como volver a la época del Blood, pero en plan un poquito más cutre.
Sí, son tíos con gabardina. La estética de los 90. Pensad, rollo Matrix, la de son amigas. Porque es verdad que estas ratas, si hubiese, estos enemigos estuviesen aquí, se la estarían mordiendo. ¿Tú se puede morar hablar con las ratas? Sí, las ratas no hay que matarlas porque nos sirven como apoyo para eliminar a los enemigos. Bueno, aquí es lo que en teoría desbloqueado, que son misiones extra, que veo que no está... Ah, porque me lo he pasado en normal, vale. Por suerte tengo guardado la partida. Si nos pasamos el juego, aquí se convierte en 3 misiones extra. Ahora mismo, como estoy jugando en fácil, veo que no está desbloqueado. Hay muchas cositas por aquí. Zane, que creo... Bueno, creo no. Es el falso desarrollador de este juego y el protagonista, por supuesto. Va a estar muy presente. ¿Ves? Aquí tenemos la comida que sirve para curarnos y munición. Incluso... A lo Duke Nukem 3D, que todo se puede romper. Muchas cosas pueden tener uso. Son esos chistes de crío que no tienen ni puta gracia, pero están ahí. Este sería el cómic que creo que aparece en el anterior juego. Sería de las pocas referencias que tenemos del anterior juego, porque os vuelvo a recordar que esto es un spin-off del anterior juego, donde aparece este Zane como un CEO de una empresa importante, pero como si fuese un niñato. Pero aquí pasa exactamente lo mismo. Y vais a ver que aquí hay muchas referencias y muchas cositas que recuerdan exageradamente a estos juegos de los 90. Sobre todo a estos juegos modificados por los usuarios, por los jugadores. A mí esto me recuerda mogollón al Blood. No solo de estética, también de jugabilidad y de más cosas. A mí me dicen que esto es un mod del Blood, es que me lo creo. Zane, the psychos. They found the steel sewer. Our secret base. They know about the hack blood. You must stop them. I give you the S blade. Cool. Thanks, man. Whatever you do, Zane, don't let them get the Hackblood talisman. Go to the steel sewer and get it before they do. Oh yeah. And one last thing. I am your Mikey. No. Referencia a Star Wars, no puede faltar. Y ahora tenemos la Tecno Sangre, la Tecno Espada, que básicamente es un arma cuerpo a cuerpo. Pero cuando tenemos esta sangre activada en la derecha, pues podemos hacer unos cuantos disparos a distancia con un poder, lo vais a ver. No es que haga mucho daño, pero bueno. O sea, la pistola tal. Es que todo recuerda de mala manera a esos juegos de los 90, pero es que es un juego de los 90. No esperéis una jugabilidad a, por ejemplo, como la de Dusk o otros juegos, o el Volgan, que hace poco hice un vídeo. O sea, no es que estéticamente se parezca a esos juegos, es que literalmente es un juego de esa época, pero hecho hoy en día. O sea, estéticamente es exactamente igual. Estéticamente es exactamente igual. La jugabilidad es exactamente la misma. Incluso los enemigos os van a recordar a los de juegos de la época. Y por supuesto, ahora tenemos la escopeta, pues, lanzacristales, cargado con cristales rotos, solo para uso de personal de perdedor. Porque tiene una parte guay, muy bien pensado. Y es que la munición de esta arma son cristales. ¿Cómo se cogen los cristales? Rompiendo cristales. O sea, un poco de lógica, ¿no? O sea, yo ahora aquí necesito munición para esta arma, pues
rompo el cristal y cojo el cristal. Cualquier cristal, o sea, está bien pensado. O sea, pues incluso aquí está muy bien pensado. No me han tocado. He visto algo aquí. Ahí hay vida. Pero estoy a tope de vida, así que no me interesa. Por supuesto, como juegos de la época, es un maldito laberinto que hay que encontrar la salida. Y como los de antaño, se presta a explorar. Además, el mapa es bastante generoso. Los mapas son bastante grandes. Creo que la estética es entre horrenda y cutre, pero está hecho a propósito. Y no dejemos de lado las tonterías que resulta que, lo dicho, es un humor caca culo pedo pis de un crío de 15 años que no tiene ni gracia. Antes de ir, vamos a explorar un poco más. Porque el juego se presta a explorar un poco más. Es que todo es interaccionable, o sea, se puede interaccionar con todo, o casi todo, como los juegos de antaño. Lo dicho, el Blood, el Duke Nukem 3D, se podía interaccionar con casi todo lo que había en el escenario, cosa que lo hacía, al menos en mi época, como algo único, algo como especial, ¿no? O sea, en el Doom solamente podías disparar y cargarte enemigos. En cambio, por ejemplo, en el Duke Nukem 3D, la gracia que al menos a mí me daba era que todo se podía interaccionar. El secreto, que aquí está lleno de ratas. También hay fallos de traducción, pero hechos a posta. Slayers hate the psychos, it's true. But can we really trust the X-Slayers? Bring me some cheese. Si traemos un trozo de queso, otra cosa que también tiene chula el juego es que si traemos un trozo de queso aquí, no sé qué nos van a dar, no lo he conseguido en mi partida normal, así que ahora sería guay encontrarlo, pero no tengo ni idea de dónde puede estar. Tampoco me he parado a buscarlo, o sea, hay que decirlo, porque el queso es difícil de ver. Es más, lo he encontrado en la última pantalla, penúltima, perdón, y sin querer. O sea, que imaginaos encontrar aquí un queso, que el mapa es bastante grande, ¿eh? No creáis que es como los juegos de antaño, o sea, los juegos que tenían mucha exploración. Y dice, ¿cómo llevas el queso? Es que hay cosas que se pueden recoger. Hay cosas, no todo, pero hay algunos elementos que incluso las cabezas cortadas se pueden recoger. Pero aquí no hay ningún queso, ¿no? Sería demasiado rápido encontrarlo. Incluso hay un poquito de exploración, ¿ves? No hagáis ñaca-ñaca en el bosque, es que no os producía del buas. Pues incluso aquí no me había metido, tío. Esto es mi partida, no me había metido por aquí, para esto es mi nuevo. Píldoras, condones. Por eso decía lo del quinceañero, eso de ñaca-ñaca y tal y cual. En mi tiempo se decía así, no iba tan. Hostia, esta es la base. Oh, qué guay. ¿Ves? Todo está interconectado. ¿Ves? Mapa enorme, vacío, por supuesto. ¿He visto algo como eso? ¿Un conejo? ¿What? ¿What? No espera ver un conejo por aquí. Y si me lo cargo, será como el Shadow Warrior, que se creaba una especie de poder extraño. ¡Oh! Pues sí, homenaje al Shadow Warrior, tal cual. ¿Veis? Está lleno de homenajes de la época. En Shadow Warrior había también conejos que le disparabas y se convertía en un demonio. ¿Ves? Esto es agradable de descubrir. Que el juego está pensado para la gente de mi edad, la gente que ha jugado juegos de la época, pero yo en mi época los juegos eran así, así de cutres, así de así, o sea, ¿ves? Incluso ves un mapa que dices, ah, aquí debe haber algo, pues no hay nada, o sea, he llegado aquí por nada. Entonces, para correr es, mira, aquí hay un enemigo. Tenía pinchado el joystick izquierdo. La música
música nu metal está de puta madre, o sea, encaja bien con el juego. Incluso a veces un poco, incluso pesada, mira, ahí dentro hay algo. Vamos a intentar hacer un poco de, porque también es eso, en la época también había mucho plataformeo. A ver aquí, pues sí, mira, secreto, ¿ves? Mucho secreto. Tenemos la, la Gatling esa que dispara. Estamos al principio, ¿no? Sí, pues vuelta atrás. Vamos a ir por aquí. Que ve que hay un... Estanques de redención, o sea, el foso de mierda. El foso de mierda. ¿Qué hay por aquí? Vale. Vale, hemos ido detrás de... Vale. Creo que le hacemos más daño con la escopeta a estos enemigos. Vamos que sí. Bolsa de mojón, a lo mejor se decía arrea, la de culo de cerdo, palitos de caca frita, patatas, refresco. Caca culo pedo pis, es verdad que es un poco difícil de digerir el tema. Cuidado que esto que nos hace daño. Una especie de... Que la chunga, bueno, el propio juego os lo va a medio explicar. No os va a explicar todo, ya lo digo. Es, incluso me gusta lo de los escenarios sean zonas comunes, zonas conocidas, en el sentido de que... ¿qué pone? La semana pasada faltó dos veces, pronto será despedida. Es muy de una persona que no tiene ni pajolera idea del mundo real. Es como si un crío hubiese hecho el guión, hubiese puesto lo que le viene en la cabeza. Pero si fijáis, el mapa, que es una cosa que me he fijado, el diseño del mapeado son las zonas que conocería un crío. Es decir, por ejemplo, un McDonald's o una comida rápida. Tiene muchos detalles, tío. Me mola porque tiene muchos detalles el juego. Los baños del instituto. Además, los institutos son tan tontos. Vale, subir por aquí. Esta es mi partida, no lo había hecho, tengo que decirlo. No sé qué habrá allí. ¿Ves? Paques de juegos de niños. Lo que estaba diciendo antes. Ah, mira, mira, esto. Una secreta. Pues mira, hostia. No más que se juegan en fácil. Me da esta arma antes de tiempo. Que es la lanzagranadas de ratas, ahora vais a ver. ¿Ves? Que son latas, que ahora mismo sin, porque ha golpeado directamente. Pero si las dejamos caer en el suelo, salen ratas. Bueno, ahora no sale la rata, no lo entiendo. Pero bueno, antes salían ratas. O sea, déjame en paz. No hay nada más para coger esta arma. Pero mira, otro secreto que hemos descubierto sin querer. En mi partida no lo había hecho. Munición de la escopeta, por favor. Esto me parece un detallazo, tío. O sea, el juego está pensado. No es solamente hacer gilipollas y tal y cual. O sea, el diseño del juego, pese a que la historia sea una tontería como una casa. Pues, querido Zen, hemos encontrado a tu novia, jajajaja. O sea, es muy... Pero me encantan los detalles a lo... ¿Veis? Esto es mucho detalle, ¿no? Para la tontería. Es mucho detalle para la tontería. Come en soplo y te cagarás, garantizado. Pero es muy de... chiquillo, ¿vale? Incluso... ¿Ves? Esto es muy de Duke Nukem. Relaciona todo. Y aquí, esto sí que es Duke Nukem total. Sexy both on and offline. Lo he dicho. What a lame baby. O sea,
lo que estaba diciendo antes, que no lo he terminado de decir, es que el mapeado es como si un crío estuviese recreando la zona donde suele estar más tiempo. Os vas a fijar que el mapeado recrea pues zonas que un crío de los 90 ha visitado sí o sí. El bosque, sí o sí, que tenía un poco... O menos yo, todo esto me recordaba a mi niñez, porque claro, yo he vivido y vivo en un pueblo. Y sí, he ido al bosque, he ido a tiendas de este tipo de comida rápida, he ido a casas abandonadas, en obras sin terminar, que era peligrosísimo, pero nos metíamos allí a lo que se llama explorar. O sea, no hacíamos nada más. Era muy pequeño, pues jugábamos a lo Indiana Jones. Se está tratando un poco de mi vida, no debería hacerlo tan, tan a la ligera, pero... Eso, ¿ves? Podemos coger la cabeza y lanzarla. Soltarla, mejor dicho. Nos hemos metido para aquí. No, es igual. Creo que estamos al final del nivel. Bueno, los mapas están muy basados a lo que sería la zona donde un niño habría visitado, ¿no? Sobre todo en la época. O sea, zonas que conocería. Unos enemigos que, si fijáis, son unos punks con jeringuillas clavadas en el cuerpo y en la cabeza, muy a lo rollo de los drogadictos, que teníamos ese miedo atroz en nuestra época, que eran los mal vistos. ¿Qué es eso, tío? ¿Un pingüino? Sí, ahora me acuerdo que es nuestra habitación. Nota, dejado de chorrada de justicia a los asesinos. Las pistolas de la pole son mejores que vuestra energía verde, idiotas, pocillas de boas. Sin comentarios. Se presta a la exploración el maldito juego. Se puede llegar, sí, tenemos que ir a la casa vecina. Se supone que nuestra casa, la casa de nuestra madre, del 98. Si contamos el queso, ya sabemos dónde tenemos que llevarlo. De momento, el queso no lo he visto en ningún lado. Es difícil de ver, ¿eh? Yo para ver, me tuve que fijar que era queso. Los sostenes, era de esperar. O sea, la única cosa de sexual que va a salir en el juego va a ser esto. Quedó fuera el cristal. El agujero. Lo siento, rompí tus cosas y cagué casa equivocada. Perdóname, psicópata. ¿Qué tal estuvieron aquí? No se ve mucha mierda, eso sí. O sea, los chistes de mierda son constantes. Es lo que es ser rebelde en los 90. Creo que he estado por aquí yo. Coño, me he perdido. Ah, por aquí. Ahora sí estamos en nuestra casa. Aquí está la salida. ¿Desaparecido? ¿Dónde estás, campeón? Esta es nuestra habitación. Aquí está la salida del juego, si no me equivoco. Del juego, de la partida. Así que, primero... Hay un loro que es romper todo lo de aquí, creo.
This was my mom's. I miss her. No sé si es lo de aquí, pero esta es la habitación de su madre. No voy a ser aquí el logro, voy a ser en mi habitación, esta es la habitación de la madre. Es aquí, es nuestra habitación que tenemos que romper. Pues espejo otra vez en el siguiente nivel, ¿vale? Ok. Aquí está la salida de nivel. Estoy viendo si el logro me sale. Veo que no, pues nada, salía de nivel. I am the X-Layer. Sí, es una ida de olla total el juego, ya os lo digo, pero es un homenaje claro, directo y conciso a la época. Es que es tal cual un juego de la época. O sea, mucha gente no le va a gustar, mucha gente va a decir que es apesta, que es horrible. Pero los gente de mi época, esto es un homenaje claro y directo y conciso a lo que eran los juegos de ese tipo. O sea, esto es un juego tal cual de la época, pero tal cual. O sea, y eso ya me mola. Es verdad que le han metido este rollo macarra de los chicos de la época. Vale, esto es, aquí es el logro. Ahí está, el logro, lo que decía. Se decía yo que había un logro. Mamá, si lees esto, es que has encontrado en mi habitación secreta. No pulses el botón, no es un ascensor secreto. Sorpresa, te estaba haciendo un vestidor para que te quepa más ropa. Feliz día de la madre. La adoración está a la madre del propio juego, es exagerada. Este es el camino que hay que tomar para seguir, así que no voy a ir por aquí en un momento porque he visto el cristal, o mejor dicho, el espejo. Whoa, I found a secret. What's a really hungry rat called? A rat pie. Oh, Dios mío, qué chiste más malo, por favor. Vámonos de aquí. Por eso, sabía que había un logro. Así que, para abajo. Bueno, os he descubierto un logro, ¿vale? Por si jugáis al juego. Pero ahora veis que aquí, esto ya me recuerda muchísimo más al Duke Nukem 3D. O sea, es que tal cual. Pero tal cual. Incluso aquí, si no me equivoco. Sí, eso era una mierda. Y aquí las ratas ya nos empiezan a ayudar. Se ha cargado al enemigo, que era una mierda. Sí, una mierda, literal. Las alcantarillas, no diría que los chicos de la época íbamos por las alcantarillas, pero es típico de los juegos de este tipo, ir a la alcantarilla, ¿no? O sea, ¿qué juego de la época no visitaba las alcantarillas? Pero todo lo demás son zonas que un chico de la época podría visitar perfectamente y habría visitado. Mapa, que el mapa es para flipar, porque el mapa no sirve de mucho. Sí, esos son mierdas. Mira que lo tiran mierda. Literal, pero, ¿eh? Una mierda que nos tira mierda. Mierda, orina, diarrea, vómito, escupitajos, otros. Esto no está traducido, pero bueno, se puede traducir perfectamente. Ves que incluso hay más plataformeo de la época, porque esto es típico de la época, tener que coger cosas plataformeando. Que están tan Whoa, I found a secret.
secretos por un tubo. Demás secretos que son, ¿sabéis qué tonterías? Necesito la llave que está en la oficina. Nos lo dice en voz, pero no nos sale traducido en texto, pero fácil de entender. Cuidado con las varillas que explotan. Tengo que romper los cristales para coger los cristales rotos para obtenerlo. Y aquí, si no me equivoco, por a. ¿Ves? Pick Z es Secret Entrance. O sea, camino oculto. Está avisado la fábrica, aviso, no autos para. Notas para Wims o niños de mamá. Estamos ya en donde tenemos que ir. Todo de cuantía explosiva. Pues ahí está. Empleado del mes. Protagonista del juego. Y se supone que es el creador del juego. Necesitamos llaves. Esto nos hace ir para adelante y para atrás. Despacho del CEO, no molestar o lo pagarás. Nuestro despacho. Ahí está la llave. Recordatorio, dejad de olvidar la zaga del baño del secreto de los asesinos. Sin comentarios. A la sala de control principal de las alcantarillas. Aquí tenemos munición para la lanza porquería. Básicamente es el lanzagranadas. Y digo, a ver, el juego. Es verdad que estéticamente. A mí me gusta porque yo viví la época, pero mucha gente lo va a tirar para atrás. Lo he dicho un par de veces ya en el vídeo. Pero es verdad que el juego, jugablemente hablando, es divertido, es chulo. Me hemos vuelto atrás. O sea, está bien diseñado, es entretenido. La historia es una fumada total. O sea, lo he dicho antes, un crío de 15 años ha escrito el guión. Pero también es la idea de lo que es. O sea, se está pensado el juego como si fuese un niño que ha creado un juego a los 15 años y ahora lo ha sacado a la venta. Esa es la idea del juego en sí. Con lo cual, la premisa del juego está bien, es correcta. Otra cosa es que te guste o no. La verdad es que a mí la historia me parece absurda, ¿no? Lo siguiente, o sea, me parece una idea de olla total, no sé, no le veo la gracia. Pero jugablemente hablando, es como si estuviera jugando a un juego de la época y eso es lo que me está molando mucho. Añoraba un juego de este tipo. Es verdad que a los mapas finales se les va mucho la olla, o sea, lo pone muy difícil. Hay un enemigo que es una especie de, bueno, especie no, es una mujer lobo, un lanzacohetes, que es un enemigo muy difícil, o sea, es un enemigo que es muy difícil de eliminar. ¿No había otro sitio para poner la tarjeta? Estoy restringido. No te me sirve. Lo que decía, hay un enemigo muy difícil, que es esta mujer lobo, que a lo mejor se ha parado tres pueblos con la dificultad. Pero bueno, si yo me lo he pasado, y en unas seis horitas, cualquiera se lo puede pasar. O sea, no. Comunicación de cristales, que está a tope. Aquí está el mapa de las alcantarillas. Súper útil el mapa. Acuafamentos. Vale, ¿qué pone? Nada de psicópatas en el pasillo de secreto, que no tengo los psicópatas para verlo. La atención al pasillo cerca de la pared. La pista de que esas grietas son pasadizos secretos. Jugablemente es muy fluido, pero es la jugabilidad del juego, de lo que es. O sea, no esperéis más. Incluso lo que decía, algunos objetos se pueden coger y soltar donde queramos. Ahora, por ejemplo, si había una grieta, que yo sé dónde había una grieta, es más, vamos a ir. Ah, no, ahí la hemos abierto antes, perdón, con el lanzagranadas. Si no tuviese el lanzagranadas, pues podríamos coger estos barriles y llevarlos donde quisiéramos, dejarlos y explotarlos. Por ejemplo, aquí no conviene. Aquí hay un pequeño chiste. Servicios para personas normales, para psicópatas y para asesinos.
Si vas a tirar asesinos, es una prueba del genie. Hay que nos da la tarjeta. Yo no he visto una zona transparente. Es un fallo, aquí hay un fallo de texturas. La habéis visto que era transparente. Personas normales. Normal. Y el de psicópatas es... El psicópata aquí abajo, no es una trampa, pero si miras un poco más te pillamos, idiotas. Es un sinfín. Es un que yo me metí sin querer en mi partida. Y llegas abajo y mueres. O sea, no... Pero es un chiste del propio juego. Y aquí tendríamos que... Tenemos una llave roja. Creo que me dejaba una puerta sin abrir. Lo estoy diciendo así en plan... A ver, era por aquí. Si no me acuerdo. No. Sí que hay una puerta cerrada, pero no sé dónde. Que me la he dejado antes. Me estoy haciendo de memoria. Perdón, pues ya hemos entrado en lo que sería, pues, lo típico que cualquier adolescente querría, que es una base secreta con sus amigos para poder montar. Aquí sería, pues, la representación de sus amigos y del mismo. Y a ver, que lo representa como si fuese dioses, ¿no? Y zona de entrenamiento, zona de juegos. La mayor base secreta de la galaxia. O sea, es, ¿quién ha montado un club con sus amigos y ha montado su base secreta? ¿Ves? Los músicos, o sea, que con su banda de música. Poder cambia sangre y área de descanso. Que es donde coger el poder, digamos. Sería esa arma especial que os he dicho. Que aquí no la han robado, con lo cual hay que recuperarla. Nos da un poco de historia, ¿no? Un poco a lo Duke Nukem. Y nada, vamos a seguir. Los baños son constantes en el juego, ya veis. Por todos lados, es como un chiste... constante a los retretes. Me deja una palita puerta por abrir, o es que ahora ya me estoy cogiendo manías. Bueno, es igual, vamos por aquí. Estamos al principio, que es donde tenemos que ir, creo recordar. O no, ahora estoy un poco perdido. Vale, mapa. Creo que no. Pues era el mismo camino. Era el mismo camino que ir por el otro lado.
¿no? Pues ahora me he perdido un poco. Cuartel de los asesinos, los Slayers, traducción un poco de esa manera. La salida, ¿dónde estaba, Chisco? ¿Dónde estaba la salida? Por aquí. No. Hostia, ahora me he perdido. Esa es otra, que ahora, para guiarse un poco. El mapa no me sirve de mucho. Aquí no. Seguro que no, aquí no. Ahí de donde venimos. Hostia, me he perdido. Aquí, además aquí hay. Tenías fuera de servicio, los psicópatas han volado al túnel. Idiotas. Esos textos. Si no espera. Más mal escrito, ¿ves? Que lo hago abajo. Típico de un adolescente. Las mil saltarinas. Pues, el barrio. Mejor dan un trofeo por bajar esto. Otro mapa de la zona. Vamos a hacerse de cabeza. Las físicas son muy constantes. Hostia. Ah, vale. Hace pupas, nos acercamos. Ya que estamos jugando en fácil, con lo cual hay menos enemigos de lo que habría en normal. Tienen menos vida, por lo que veo. Estamos llegando a nivel, no hay que decirlo. Creo que había un secreto. Porque esta casa, o es nuestra casa que hemos salido de ahí. ¿Esta es la donde salimos? Ese es un fallo, que es que se oyen los enemigos fallecidos, se oye a veces la voz gritando, otro fallo más. O sea, no es un juego perfecto, o sea, no ha salido. ¿Ves? Ahora estamos oyendo, pues son estos. Es un fallo del otro juego, oír los enemigos muertos, pues oírlos gritar. Fin de la segunda pantalla. Pues ya veis, es un juego que es un homenaje constante, una parodia de lo que sería un juego de los 90. Tal cual, pero, ¿eh? O sea, tal cual. O sea, mola. Así que, mola para gente como yo que lo vivió. A la gente que no lo vivió, pues le va a parecer un churro como unas casas. Ya, ahora, soy que sea muy fan de la época, no creo que te guste. Pero yo que lo viví, yo viví estos juegos, yo viví gente que hacía modificaciones de juegos que parecían esto. ¿Quién ha jugado en mi época a ese mod del Doom que era chiquito de la calzada? O otro que era en plan anime. O sea, era eso. Lo que estamos viendo ahora era eso, era gente que modificaba el juego, hacía sus propias pantallas y lo hacía de tal manera que hacía un juego nuevo. Eso es lo mismo, esto es como si cogiesen el Blood y hubiesen hecho el juego a su maldita manera. La bandería. El dinero por todas partes. Qué bueno, tío. O sea, ves los detalles, tío. Sigo jugando. Me lo he pasado y sigo jugando y me lo estoy pasando bien. O sea. Tenemos el váter. Y el almacén. Es una tienda. De la tienda. La munición. Succiona comidas. Come gratis en el trabajo. ¿Qué pone?
para que tu jefe pueda hacerte trabajar a deshoras. ¿Ves? Todo lo que sería los juegos de la época, esto a mí me recuerda al Duke Nukem 3D, esa primera misión, segunda misión, perdón. La tienda del Duke Nukem 3D, por supuesto variada porque no es exactamente igual. Agregado, Mavin Raniels, que sería el jefe, hago un pequeño spoiler, es el enemigo final del juego. Supone que es el novio de la madre que acaba de morir. Motivos: me he dado una patada al huevo y he llorado como un gallina. Aviso de decisión. Causa motín, rebelión, no viene a trabajar, ser malvada. Joder, tío. Las tareas pendientes de Mavin. Diviértete con mi nuevo amigo, se eche en mi habitación de hotel, termine en construir el área de cosas que trabajo de mi oficina y olor caca porque soy un perdedor. ¿Ves? Es como si fuese el enemigo. Es el novio real de su mujer. De su madre. Padrastro. Y lo tiene mal. Mala uva. Batería. Típico de estos juegos, una lavandería. Solo empleados. Hielo. Ahí está la salida, la vemos desde aquí. Es la patata del Was. Que no importa que. ¡Oh! Ahí me mola, ¿eh? A mí me parece gracioso el juego. Vamos a salir de aquí. Por aquí. Allá abajo también. Veo que por ahí encima se pueden, tienen que poder subir, no sé cómo. Aquí está el enemigo. Mavin, what are you doing out here? I thought they evacuated town. I don't know, Zane. I could ask you the same question. I hope your mom knows you're out past your little bedtime. I would fire you if I wasn't banging her. Shut up, idiot. My mom. She was blown up by psychos while driving her car. What? Those idiots. I told them not to, well, gotta run. Bye, sport. Bueno, sigamos explorando un poco más. Por ejemplo, aquí, versión para niños y adultos. Lo que decía, mapeados que un chico conocería, pues uno de ellos sería, por ejemplo, un minigolf. ¿Ves? Una zona de juegos, un arcade. Por supuesto no vamos a poder jugar con nada, con el minigolf. Sala para niños, $5 por hora, para niños menores de 6 años. Cosas que un chico conocería sí o sí. De ahí la creación. Un poco exhaustiva, ¿no? Incluso le diría que demasiado. ¿Se puede activar algo? No, el teléfono. Y los baños. Baños por un tubo. ¿Una miniatura? ¿Es un mini enemigo? Porque el baño es pequeño. Chiste tonto, ¿no?
¿Con el pequeño o el enemigo pequeño? Oh, pues vale, mira. Vale, pues la zona de láser, ¿por qué no? Pues, luz oscura. También podría conocerlo. Tenemos otro enemigo bastante molesto. Estos lanzadores de granadas temporales. Voy a ver una pared que se rompe, pero vamos a coger primero las cositas que hay por aquí. Hola. No sé si hay algo bajado, ¿eh? Porque veo que hay esta rampita aquí. Vale, munición. Ya ves un poco de qué va el juego, ¿no? O sea, es una idea. Creo que yo soy por aquí. Casi. Pues por algún sitio se tiene que poder subir allí. Es que hay esa munición. O sea, que hay otro enemigo de estos molestos. Le ha explotado la cabeza, tío. Y aquí hay otro logro, que es mover una de estas pelotas de golf. No se me dicen cuál de golf, solo espadas. Capullo. Voy a meter la pelotita. Vamos a probar de darle un golpe. Estaba así. Es más fácil así, ¿no? Hazlo con todos, tío. Si lo hago así, más fácil. Falta una pelota aquí, tío. Falta una pelota aquí. Ese es otro logro, que lo sepáis. Falta una aquí, con lo cual esto es una putada, porque ahora no lo puedo hacer porque falta una. Vale, esto. Entiendo que esta es la de aquí. Sí, me estoy matando a hacer esto porque es un logro, No por nada más. Vale, este va por aquí, va por aquí, va por aquí. Entiendo que es este de aquí. Pero es que tontería, ¿no? También se podría empujar a golpes. Me falta una, tío. Me ha desaparecido una pelota, con lo cual el logro no me va a aparecer porque me falta una pelota. ¡Qué triste! A saber dónde he salido. Esto es cuando me he cargado el colega. Digo yo. Porque estaba aquí. Lo sé porque en mi anterior partida salía la pelotita. Y no puedo coger de otro sitio porque se va el logro, por lo que veo, ¿no? A lo mejor sí que con acepta. Pues mira, ha salido el logro. Tiene que son bastantes puntos. Vale, pues sigamos. Thanks for feeding us rats all the time, Zane. We love you. ¿Sabes qué? Romper también botellas rompe cristales. Lo cual sirve de munición. No sabéis si podéis abrir el refrigerador. ¡Epa! De aquí no vine en mi. ¿Qué coño? Lleve de Mevin. No quiero saber qué era eso, tío. Este es peligroso, tío. Uf.
verdad es que jugando en el fácil es bastante más fácil, literalmente. Mirar a los enemigos, es normal, ya empieza a ser durillo. Vale, siento que es aquí. Ajá, ajá. Esto no lo dice en mi partida. Vas a secretar el chungo ese. Ah. Opa. Pues sí que es un puto psicópata, ¿no? Es que en esta pistola también es una motosierra, ¿no? Dispare cerca de otros psicópatas se morirán. ¿El mapa? Pues... ¿Otra llave? Baños. Coño, esto sí que lo hice, pues. Es que el diseño del mapeado es bastante extenso. Facilón, la partida normal, la partida normal. Aquí estaba petado de enemigos. Otra llave, ¿no? Vamos a traer esta llave para salir de aquí. De momento no veo. De psicópatas. Hay fuego, que es servicios para asesinos. Y servicios de Jane. Nosotros somos Jane. Ew. This is the worst smell I've ever smelled. ¿Ves estos chistes de la caca? El baño de Jane. Sí, que sale un boss. Pega la cabeza. Jugando en fácil, Now comes a noble warrior's just reward. Take thine wicked dog, Zane, for the glory of the Psycho Syndicate. Oh, vale, mucho chiste de caca culo pedo pis. Es por aquí, ¿no? Porque aquí es de donde vengo. Voy por el retrete, ya verás tú. La llave que nos faltaba. La zona que no podemos pasar. Se ha abierto algo. Tiempos chungos. Alguien nos dispara. Ahora va a salir, ya me encargaré de él. Mutantes chungos con drogas. Yo digo, como si una mente de un quinceañero hubiese montado todo esto. O sea, tal cual. La puerta, ¿no? Que tenía que abrir con esa llave. O ya la he abierto. Ah, no, era de aquí abajo que se ha abierto del otro lado. Creo. Bouncy, bouncy.
Vale. Hay un pequeño truco. Es que la salida del nivel estaba más cerca de lo que pensaban, porque estaba justo aquí. ¿Veis? O sea, podía haberme ahorrado toda la caminata, que creo que es lo que hice en mi partida, que me metí por ahí y sin querer me la pasé. Wow. Porque vi ese símbolo, me metí por aquí y me lo pasé sin pasar por... Por eso no me lo sonaba toda la parte de abajo. Me metí por aquí directamente. O sea, me pasé sin querer, además. Y ahora salí del nivel. Bueno, pues creo que voy a parar aquí el vídeo. Habéis visto tres niveles de este juego. Este Slayer X, Slayer X, no voy a decir el nombre completo porque es muy largo y muy tal. No es un juego para todo el mundo, no es un juego que pueda recomendar a todo Kiski, porque es que no puedo. ¡Qué de cortada! The S-Blade has a hack blood charge. Esto ya se parecía más a Renet Rampage, ese juego que también era un shooter de la vieja escuela. Voy a salir del menú principal. Lo dicho, no es un juego que pueda recomendar a todo el mundo, pero es un juego que si has jugado, si has vivido esa época, es decir, los 90, si has jugado en PC, si jugabas este tipo de juegos, os va a gustar. Os va a gustar porque es un homenaje tal cual a lo que eran esos juegos de entonces. A mí me ha encantado, o sea, me ha enganchado de tal manera que me lo he pasado de una tirada. 6 horas me ha madurado en jugando en normal. Los 3 últimos niveles, o los 4 últimos niveles, eran muy chungos, o sea, mucho enemigo, mucha dificultad, mucho plataformeo. O sea, va creciendo la dificultad del juego. Y es verdad que lo he dicho, no es para todo el mundo. Y los jóvenes de hoy en día, este juego para ellos va a ser una porquería, porque es que es jugabilidad antigua. La imagen es antigua y todo es antiguo. O sea, es un juego antiguo hecho hoy en día, pero no adaptando cosas actuales a... No. Es que es el juego tal cual como eran entonces. Lo dicho, es un mod de un juego antiguo lanzado a la venta hoy, tal cual. No, nada más que eso. Por supuesto, no es un mod, es un juego hecho desde cero por los desarrolladores. Y se nota que lo que quieren es eso: recuperar, o mejor dicho, volver a mostrar cómo se jugaba a principios de los 90 a los juegos de primera persona de disparos. Nada más, lo dejo aquí, espero que haya sido vuestro interés, vuestro agrado este pequeño vídeo, este Slayer's Edge Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer, pedazo nombre, este spin-off de ese otro juego que es más de estrategia llamado Hypnospace Outlaw. Nada más, lo dejo aquí. Gracias por ver el vídeo, ha sido todo un placer. Si quieres algo, ahí está en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!